en el Telegrafies de Wii. El campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València, seu de la Global Game Jam 2013 al País Valencià. Els estudiants del campus es concentren a l'Àgora per protestar contra la nova llei d'ensenyament i les retallades en educació. Arranca Bocados de Cine, de la pantalla a la taula. El professor del campus, Santiago Laparra, ens parla dels nous reptes del turisme del segle XXI. La Global Game Jam és una marató mundial que celebra simultàniament arreu del món, on durant 48 hores els participants desenvolupen un videojoc amb la temàtica proposada per l'organització. Este tipo de eventos hacen que los jóvenes valencianos entiendan del potencial que tiene el sector del videojuego y la proyección que tiene, y que no solamente el videojuego es ocio. Entonces, pues bueno, están viendo con compañeros y con artistas y con grafistas que es un sector que hay demanda de empleo. Y bueno, en los tiempos en los que corren, pues yo creo que es algo muy interesante. Nosotros, a través del Urbalab, hemos estado dando cursos de formación para niños en el lenguaje de los videojuegos con el Scratch. Entonces hemos conseguido que niños de 8 a 12 años que se han formado o que no se han formado durante la mañana de hoy con nuestros monitores de Urbalab y nuestros equipos que hemos desplazado aquí a la universidad en perfecta convivencia con los alumnos mayores que están participando, estén durante toda la mañana desarrollando un videojuego que en grupos crearán. Pienso que es un evento súper interesante para motivar a la gente a la industria del videojuego, a la industria del conocimiento, y pienso que es que ha sido un evento súper interesante. Desde la universidad, desde luego, nos hemos volcado con ello. Companys universitaris es concentren a l'àgora del campus de Gandia per debatre l'estat de l'educació i en defensa d'una universitat pública i de qualitat. Las razones por las que convocar esto y dar atrás la contrarreforma de Wert, la contrarreforma de la Ley Orgánica de Educación, todo lo que se está llevando a cabo por parte del Ejecutivo, por parte del Gobierno Central, por el autonómico, incluso por el local, es paralizar nuestro propio crecimiento, nuestra propia educación, un derecho universal. Animamos a todo el mundo a que si finalmente se realiza esa asamblea interuniversitaria aquí en el campus de Gandia, que vengan a colaborar y a expresar su opinión y a ver de qué manera pueden colaborar para tumbar de alguna manera esta andanada de propuestas del ministro de cultura y de educación. Una información alternativa o la que no siempre dicen los periódicos o los medios de comunicación de masas. Y invitar a todo el mundo a que se concentre y que se informe y que vayan a la huelga y que luchen por sus derechos, porque la gente, yo pienso, que no es consciente aún de lo gordo que es esto y el problema que vamos a tener en los próximos años. Una de las películas que más me ha gustado, más que nada porque la vi últimamente, es El Padrino, porque me parece una de las mejores trilogías del mundo del cine. Pues yo cambiaría esta universidad, sobre todo la relación de profesor-alumno, y creo que la fiesta, pues creo que se ha perdido, que no es lo mismo que cuando había licenciatura, que había más fiesta, y nada, eso, simplemente eso. El campus de Gandia organitza unes jornades molt apetitoses on gastronomia i cinema es fusionen per delectar els paladars més intel·lectuals.
En col·laboració amb el Centre de Turisme de Gandia i Gandia, capital del turisme, aquestes jornades es prolonguen durant el mes de febrer i cada dijous experts del món del cinema analitzaran pel·lícules en les quals el menjar serà el protagonista. La idea de Bocados de Cine nace de unir dos pasiones como son la gastronomía y el cine. Y bueno, nos juntamos un grupo de personas que amamos tanto la cocina como el cine para intentar hacer una mezcolanza de esas dos pasiones. A mí me apetecía mucho venir y contar como una especie de pequeña historia de lo que es el cine a través de la comida únicamente. Al finalitzar, els assistents tindran l'oportunitat de degustar aquests plats elaborats per cuiners de la comarca. Me ha parecido muy entretenido, muy divertido y desde el punto de vista visual, porque ves escenas de películas y no desde el punto de vista del argumento, sino desde la comida. Y después las muestras de comida también han sido muy deliciosas, muy sabrosas y estoy muy contento. Sector, sens dubte, amb un futur molt més esplendorós que el seu passat, un sector que no pretén que siga alternativa al turisme de sol i platja, però sí un complement indefugible en el turisme del segle XXI i que aquests temes universals, com he dit, sobretot la transcendència de la família Borja, ens situa al País Valencià en general i a la comarca de la Safor en particular, en una posició privilegiada dins d'eixos nous reptes del turisme del segle XXI, que és la promoció del turisme cultural. Sense adonar-nos-en, hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que allò telegrafiat hagi sigut del vostre grat. Fins la setmana que ve.